Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo video en TecnoRed. Hoy tengo en mis manos el nuevo DeadAir V2 Mini, que es la versión pequeña del mítico y popular DeadAir de Razer, considerado el mouse más vendido de la marca y según Razer de todos los periféricos diseñados en Estados Unidos. Quédate en este video donde haremos primero el unboxing y luego revisaremos sus características y novedades que trae esta nueva versión. Comencemos. Sin duda el DeadAir es un mouse muy bonito y ergonómico, por eso su gran popularidad. De hecho, ya hemos analizado dos versiones antes en el canal. Sin embargo, es un mouse muy grande y esto podría ser una gran limitante para muchas personas que tienen manos pequeñas. Muy aparte de esto, la versión normal no es muy liviana que digamos. Y como se sabe, la tendencia actualmente para los ratones es que sean súper ligeros, sobre todo para el sector gaming. Y eso Razer lo entiende claramente. Es por eso que después de haber lanzado el Viper Mini, ahora ha lanzado la versión mini de su mouse más popular. La caja, como se aprecia, es más pequeña que su hermano mayor. Desde aquí podemos notar algunas diferencias muy sutiles en el diseño que ya entraré en detalle más adelante. En su caja podemos ver algunos datos interesantes, tales como su peso, que solo es de 62 gramos, con un diseño súper ultra ligero y ergonómico. Incluye el sensor óptico de 8500 dpi para un tracking preciso. Este mouse viene con el cable SpeedFlex, que es súper ligero y que genera menos resistencia. Tiene perfil de memoria para poder guardar nuestros ajustes. Nos dice que viene con los switch ópticos de Razer, que ya lo incluyen los últimos modelos de la marca. Y además, este modelo en concreto incluye una cinta a la cual podemos pegar para mejorar el agarre. Ahora sí, saquémoslo de su caja. Al abrirlo nos encontramos con el típico manual de usuario y el sticker de la marca. Y como dije hace un momento, este ratón tiene la novedad que incluye unos pads que podemos pegar opcionalmente para mejorar el agarre o para que no se nos resbale el mouse en caso transpire en nuestras manos. Al coger el mouse como primera impresión, puedo decir que es muy pequeño. De hecho, parece más pequeño que el Viper Mini, ya lo veremos en un momento. Respecto a su diseño, tiene una textura mate y mantiene la ergonomía y esencia de la versión original, solo que una versión más reducida. El DeadAir versión 2 Mini mide 38.5 mm de alto por 65.4 mm de ancho y en su área de agarre mide 56 mm. En esta imagen podemos verlo al lado de otros modelos para que puedan compararlo y se hagan idea de sus dimensiones. Al lado del Viper Mini podría decir que comparten casi las mismas dimensiones. De hecho, la diferencia de peso es de solo un gramo entre los dos. Y estas serían las dos versiones de mouse más pequeñas de la marca Razer. En cuanto a su peso, en comparación con el DeadAir versión 2 que pesa 82 gramos, el DeadAir versión 2 Mini solo pesa 62 gramos, lo que lo hace mucho más ligero, pero a costa de algunas diferencias. Aquí podemos notar la diferencia en tamaño entre ambos. Sin embargo, en cuanto a su diseño, ambos mantienen la misma forma. Sin embargo, podemos notar algunas diferencias a nivel físico, como por ejemplo que el Mini solo tiene un botón para cambiar los DPI, el cual también está en la parte superior, mientras que su hermano mayor tiene dos botones. Y como habrán podido notar, el DeadAir versión 2 Mini no tiene la iluminación en la rueda del scroll como si lo tiene el DeadAir versión 2 normal. Otra diferencia que podemos notar físicamente respecto a la versión completa es que en los laterales el Mini no tiene el agarre de goma que sí lo tiene el DeadAir versión 2. Este área en el Mini es solo plástico liso. Sin embargo, esto lo compensa con la cinta de agarre, la cual lo incluye en la caja, la que podemos pegar para mejorar la textura. En la parte inferior notamos que el DeadAir Mini tiene los skates de teflón igual que el DeadAir versión 2. Obviamente que la del Mini es un poco más pequeño, pero se agradece que lo tenga, pues permitirá deslizamientos más suaves sobre la alfombrilla. El DeadAir versión 2 Mini incluye un sensor óptico que le permite llegar hasta los 8500 dpi. Obviamente es mucho más limitado frente al sensor tope de gama Focus Plus del DeadAir versión 2, el cual llega hasta los 20000 dpi. Pero vamos que 8500 dpi es más que suficiente para jugar, ya que nadie juega a sensibilidades tan altas. Los interruptores que trae el DeadAir Mini son los switch ópticos de Razer, que a nivel de velocidad de respuesta son los considerados más rápidos del mercado. De hecho, son los mismos que trae el DeadAir normal,
los cuales tienen una duración de hasta 70 millones de clics. La sensación de sus botones es muy buena, los clics se sienten de calidad, tanto los botones laterales como los botones de los clics responden muy bien, de hecho podría decir que no hay diferencia respecto a la versión completa. Respecto a la rueda de la scroll, tiene los pasos bien marcados, no gira de golpe, y algo que me gusta es que no son tan ruidosos como el Dead Adder versión 2 normal. En cuanto a su sonido, para mi gusto es bastante agradable, diría que es igual al Dead Adder V2. El Dead Adder Mini viene con un cable SpeedFlex de 180 cm. De hecho, este cable lo incluyen otros modelos que hemos analizado antes en el canal. Este cable tiene una excelente flexibilidad con el mínimo roce, lo que hace al mouse que sea muy ligero. En cuanto a la iluminación del Dead Adder Mini, este viene con RGB solo en la parte del logo, el cual es característico de la marca. Todo esto se puede personalizar a través del software Razer Synapse con Chrome Studio, el cual permite personalizar hasta 16 millones de colores. Además, ahí mismo se puede configurar la sensibilidad, la velocidad de frecuencia y calibrar el mouse con la alfombrilla. Los pads de pegatina que nos incluye en la caja son fáciles de instalar y son muy delgados, por lo que a mi criterio no influye en el peso. Su textura es rugosa, pero no es dura, es un tanto más suave como goma. A modo personal me siento más cómodo usándolo, ya que así mejora el agarre y la precisión. Y considero que a nivel de diseño no se ve nada mal. En cuanto a su comodidad y uso después de llevar usándolo varios días, puedo decir que si estás acostumbrado a un mouse mediano no tendrás problemas en adaptarte, ya que a pesar de su forma ergonómica del modelo con la típica joroba, este Dead Adder Mini no se presta para un agarre del tipo de palma como el tamaño original, a no ser que tengas una mano muy pequeña. Pero si tienes una mano más grande o mediana como en mi caso, el tipo de agarre que mejor se va a adaptar para este mouse es de punta de dedos o agarre de garra, similar al Viper Mini. A modo personal me siento más cómodo con un ratón más ligero en las partidas, porque me permite reaccionar más rápido. A esto hay que agregar que este mouse tiene un cable bastante liviano y sus skates de teflón deslizan de forma muy suave sobre la alfombrilla, lo que le da una excelente ventaja. En general, en mis partidas me ha dado una excelente experiencia, por lo que en conclusión, este mouse me ha gustado bastante, debido a su diseño y su ligereza, y por todas las prestaciones interesantes que tiene. Además, debo mencionar que su precio es bastante accesible, lo que le hace una excelente alternativa. Como siempre, voy a dejar el link en la descripción por si desean ir a revisarlo. Si me preguntan si recomiendo este mouse, en realidad sí y no. Va a depender del tamaño de mano que tengas y el tipo de agarre con el que te sientas más cómodo. Hasta aquí el video, comenten qué les pareció este mouse, si tienen dudas déjenmelo saber en los comentarios, apóyame con tu like y si te gusta el contenido suscríbete al canal. Hasta el siguiente video.